Hello, good evening, everyone. Good evening and welcome. So, here we are once again, ready to get started on a new lesson. For tonight, we are going to wrap it up with the giving directions topic. We're only going to have the conversation. That's all that we're going to practice from that topic tonight. But then we're going to be getting into a tricky, to some extent, a tricky topic, but at the same time, very interesting one, which is going to be simple past statements. And of course, we're going to start using verbs in the past. When we talk about verbs, you know, verbs in the past, we normally refer to verbs that are going to be divided in two categories. We have regular and irregular verbs. So those are the main things that we need to learn and the differences that exist between both categories. Regular verbs are very easy to learn, very easy to move from the present to the past, because all you have to do is basically just add 1, 2, or 3 letters to the verb. And once you do that, you're done. You know, the verb is done and it's easy for you to know how to pronounce it. It's easy for you to know when or how to use it. So very easy, not many complications there. When it comes to irregular verbs, it is a little bit harder because irregular verbs go ahead and work alone. So irregular verbs have a very specific way of changing. Like when you use it in the past, in simple past, irregular verbs are weird because each of them has like a specific rule and a specific way in which they're going to change. So that's hard, you know. And to be honest, the best way that I can provide you to go ahead and learn those verbs is basically by memorizing them. Just practice, use them and memorize them. I have been through many grammar classes, and in all of them, all that I have learned is that irregular verbs are tricky, and the best thing you can do is simply do that. Memorize it, you know, try to use it in as many sentences as possible, and then keep it in your brain. Because, yeah, it's going to be hard. When you face, you know, the topic of irregular verbs, it is going to be a little bit hard. But of course, practice can do many things, and through practice, we can get to learn and to master the use of irregular verbs. But yeah, that's gonna be part of an introductory topic for tonight. And after that, we are going to be creating our own sentences using them. So the main topic, if you guys can or want to think about it like that, it's going to be simple past. All right. So, but as you know, or as you already know, before we get into that, there is going to be the practice for tonight. And, well, tonight I want you to tell me about, about something personal. And it's the fact that I would like to get to hear about your favorite movie. Yeah, something, you know, it's not like that tricky, but it's always cool to get to share about those things. So tonight we're going to talk about that, about your favorite movie. However, many people don't like movies. And nowadays, as we have streaming services, it is way more common to have series as favorites. And at the same time, I also respect that some people don't like to watch things and they prefer to read. So the question is going to change a little bit. The question is going to be more into the realms of what is your favorite movie, series, or book? See, su película favorita. Okay, thank you, Jacqueline. So, película, serie, o libro. See, so your favorite movie, series, or book, because I know that you know, it's common nowadays that people have more than more time than before to watch things, and as we control also the rhythm in which we're going to be watching things, it is more common for us to watch series than movies nowadays. So let's get started, and I think that the first person I would like to hear from tonight is going to be Herson Steven. So, in your case, Herson, what is your favorite movie, series, or book? Okay, seems like Herson is not around right now. How about we go ahead and hear then from Maria Gonzalez? In your case, Maria, what is your favorite movie, series, or book? Oh, well, good evening. Evening. I have two things. Well, the favorite movie is Pride and Prejudice to Jane Austen. Mm-hmm. It's my favorite book. My favorite series is Grimm. It's a science fiction and about monsters and fantasy. It's very good. It's the best, I think. Okay, Grimm. I recommend it. Yes, Grimm with double M. Oh, okay. And on what streaming service can we see that? On Netflix? You can be on Netflix, but in cable. Okay. All right. Yeah. Great. Okay. Great. All right. Very nice. Nice. Thank you very much. Thank you very much for sharing. Welcome. Great. Okay. Moving on. How about we hear from Mercedes? In your case, Mercedes, what is your favorite movie, series, or book? My favorite films is The Lord of the Rings. Okay, great. All right. Do you like the whole saga, or do you have one in a specific that you prefer? Saga and book. Oh, okay. Great. Nice. Very nice. I don't know if you will agree with me, but the thing is, I'm just thinking that many things, like Lord of the Rings and, you know, series like those, or series of books like those, have this specific magic in them when you read them. In my case, for example, if you guys allow me to share, my favorite book series is The Hunger Games. I love to read the books. I have all of them. And yeah, it's one of the things that I love to do, to read The Hunger Games. However, the movies are a little bit disappointing, because when it comes to the movies, I feel like they could have done better. You know, they had options or chances to do a better adaptation. And I have heard from many people as well that, okay, thank you for letting me know, Susana. So I have heard from many people that they also felt disappointed because the books had material for more, and that happens very often. They also say that the same happened with Harry Potter, the same kind of happened with the Game of Thrones. So, you know, there are many book stories that have more and more material than is used or needed at the end to create the movies or the series. But still, Lord of the Rings, I have heard that is one of the biggest book stories, and also they did a great job adapting that to the movies. So it's a great one. I have watched the movies. I haven't really read the books from Lord of the Rings, but I have heard that they are also very, very creative. All right, moving on. How about we hear from Elizabeth? In your case, Elizabeth, what is your favorite movie, series, or book? Hello, Elizabeth. Me parece que tiene el micrófono encendido, pero creo que nos está fallando, o no sé qué suceda, pero no puedo escucharle. Hello. There we go. Yes, now we're on. Sorry. Good evening, everyone. In my case, coach, my favorite movie is Titanic, because the story is ¿cómo se dice de real? Like real. Real life. Real life. Okay. I don't have favorite book. I don't like real. Okay. Series, I like series turcas. The other day I think you shared something about that. So nice. Okay, yes. So Turkish series. Turkish series. Great, very nice. Great. Okay, so there, as I said, on the day that you shared that, you know, nowadays there is a piece of the cake for everyone. There is, you know, accessibility to cultures or to media from many other places. And all you have to do is simply click on them and enjoy them. So why not? So nice, very nice. Turkey series sounds like a great deal. All right. Yes. So thank you very much. Okay, thank you, Marisol, for letting me know. Now, Connie, how about you? In your case, what is your favorite movie, series, or book? Good evening, teacher. Evening. My favorite movie, the action. Same the Harry Potter. The series is Turkish and Korean. The favorite book don't have the book. Sorry. Well, that happens. Yeah, sometimes. Yeah, sometimes we don't. We just don't have the passion, you know, to read. But it's okay. So, Sounds great. Harry Potter is also, as Lord of the Rings, is one of those sagas that is very large. The Game of Thrones is, I love this series. Okay, same here. In my case, I would say that my favorite series is Game of Thrones as well. I have watched many series, but my favorite is still Game of Thrones. Yes. Okay, so on the chat, I send you guys kind of a word, sci-fi, es algo que se utiliza bastante cuando hablamos acerca, ¿verdad? De creaciones de Hollywood, pueden ser series o películas, y sci-fi es simplemente un corto para decir science fiction, ¿sí? Science fiction, okay. Exactamente. O sea, cuando hablamos de ciencia ficción, ¿verdad? Hoy en día, pues, muchas de las creaciones son sci-fi, porque pues ciencia ficción va a ser todo aquello que simplemente es imaginado. O sea, cuando hablamos acerca o vemos, qué sé yo, carros que platican, hombres de metal que vuelan, sí, hablando de Iron Man. Cualquier cosa casi que no tenga base en la realidad. Ahora, si ustedes ven que, por ejemplo, en la película casi todo, tal vez las acciones, ¿verdad?, sean un tanto descabelladas, pero si utilizan motosierras, si utilizan espadas, si utilizan cosas reales, eso no se considera como science fiction, sino que va a ser, qué sé yo, un drama, un género diferente. Pero si ya estuvieran usando, por ejemplo, que de la mano así le sale un arma, o sea, eso sí ya es science. Entonces, eso va a ser, ¿verdad?, ya lo que vamos a considerar en el género de science fiction. Así como, por ejemplo, si hablábamos, qué sé yo, el profesor Gadget, ¿verdad? Eso, todo eso es science fiction. Okay, so nice. And yeah, as I was saying, Harry Potter is one of those very large sagas. It has fans all over the world. And it's a very big one, so very big deal. So do you have one movie in a specific, Connie, that you prefer, like one movie that you love from the Harry Potter saga? No specific, it's todas. All of them, entonces. All of them. Okay. Muy bien. Creo que cuando a uno le gusta una saga, quizás sea la mejor forma de acercarse, ¿verdad?, a eso. O sea, decir, me gustan todas, porque pues lo que me gusta es la historia. So, yeah. Great. Exactly. Very nice. Okay, moving on. Let's see now if we can hear from Oscar. How about you, Oscar? What is your favorite movie, series, or book? My favorite movie is in Fast and Furious. My favorite series is Good Doctor, Great. My favorite, book is the Bible. Yep. Bible. The Bible, yes. Okay, so sounds great. So, Fast and Furious, a very large saga once again. Fast and Furious, in the beginning, the first three movies, they were still considered like, you know, like ground-based. Sí, las primeras tres pueden ser todavía consideradas, sí, un poco extravagantes, ¿verdad? Pero posibles. Las primeras películas de Rápido y Furioso todavía no entraban en la saga o en el género de sci-fi. Pero mientras fue avanzando el tiempo, pues ya ahora sabemos en qué se ha convertido y sabemos que ya no necesariamente, ¿verdad? Es algo que sea tan posible, sí, porque carros en el espacio, I don't think so. Pelear contra un submarino, I don't think so. Entonces todas esas cosas ya son más en el camino de sci-fi. Por acá. ¿Hola? Megalodón. Ajá, o sea, imagínense, es el megalodón, cabal. Entonces, por acá dice Marisol, Mujer Maravilla, great, Wonder Woman, that is a great movie, it is a very, very good movie. Y esa no es sci-fi, esa es real, no, tampoco, es broma. Okay, so great, very nice. And The Good Doctor, I have heard many good reviews about The Good Doctor. I have never watched the series, but I have heard many, many good reviews about it. So I might give it a try later, you know. I am not the best person at watching series. By some reason, I am good at watching series by Disney. Okay, not only by Marvel. I was about to say that by Marvel, but no. I do watch other series like Star Wars series and things like those. But I am very bad at watching things in Netflix. Why? I don't know, but I am very, very bad at watching things that come from Netflix. But yeah, when it comes like from HBO or Disney, I am a little bit better at watching those things. But, you know, everyone has a preference. Okay, moving on. How about we now hear from Atenas? In your case, Atenas, what is your favorite movie, series, or book? Good evening, teacher. Evening. My favorite movie is The Perfumer. It's about a guy who is obsession with creating the best perfume. He starts killing girls, and when they are dead, and pick up their essential or scent and make the best perfume in the world. Wow, that's a rough movie. We're gonna watch something like that. ¿Dónde se puede encontrar eso? Hay un libro de esa historia y es la historia de un chico que crece, creo que es en una parte de Europa, no recuerdo bien en dónde, pero toda su vida ha sido como que muy trágica, ¿verdad? Y él, bueno, la mamá vendía en un puesto de el mercado, vendía pescado, y ahí mismo tuvo al hijo, ¿verdad? Al muchacho que es el protagonista. Y pues desde ahí comenzó la historia, pasó siendo esclavo y él había creado una habilidad con su olfato, que él sentía todos los olores, pero como que los sentía multiplicados al 1000%. Entonces él se obsesionó con crear el mejor perfume y empezó a recolectarlo por medio de las fragancias que le sentía a las señoritas. Entonces comenzó a asesinar a las mujeres por su olor. Ya muertas, bueno, creaba uno, no sé cómo es, pero él creó una fórmula que al final de una persona muerta sacaba una gota del perfume. Entonces él la iba almacenando. Y creo que fue 14 personas las que mató y al final pues él se convirtió en asesino sin saberlo porque él no tenía educación ni nada. Ujú. Y la única obsesión que él tenía era crear el mejor perfume y Perfume. al final lo creó porque era un perfume, un olor que nadie se podía resistir supuestamente. Y al final las mismas personas se lo terminaron comiendo a él porque Ah, era un olor que, o sea, los volvía ajá, locos. irresistible. Sí, así es. Yo siempre digo, mire, cuando leo, yo casi siempre trato de entrar con la mente lo más limpia que pueda, porque pues nunca se sabe qué se puede encontrar uno, pero es que a veces algunos escritores sí que yo no sé qué se fuman, porque en serio, porque eso no es real, ¿verdad? O sea, es historia Pues, o es... se supone que el libro está basado o sea, la en película está basada en un libro en y el el libro libro. está basado en la vida real, Wow. supuestamente, pero Será de, bueno, tendré que averiguar porque sí suena bien interesante y bien heavy también, porque cabe decirlo, ¿verdad? Pero, sí, wow. Bueno, me dejaron ver la película y leer cuando yo llevaba criminología, Ujú, creo que en mi cuarto año de estudio. ujú. Y pues como estábamos viendo todas las conductas delictivas, entonces ahí fue que nos dijeron, vean esa película, está interesante. Y pues a veces las personas no tienen la idea, vea, mínima de que están cometiendo delitos, pero como ellos son impulsados por algo que los obsesiona, vea. Entonces, en el caso del muchacho, él no quería matar, pero él estaba obsesionado con crear el mejor perfume, a costa de lo que fuera. Entonces todo eso, pues, lo veíamos como en la práctica Ujú. Y en la teoría, ¿verdad? Y por eso es que nos mandaban a ver esas cosas, incluso a los penales y cosas así. Wow, sí, acabo de Pero ver sí, que ahí se me llama gustó la película. Perfume, The Story for Murder. No sé si sea esa o si sea otra del 97 que se llamaba The Perfumer, porque hay una nueva del 2022 que es The Perfumier, que eso es como en No, no, francés. no, Vea la ajá, vieja. es la vieja, La del 97 o la del 2006. sí, no, la más vieja, la del 96 creo que es. Wow, okay, bueno, that sounds very interesting. O sea, yeah, I will share that with my sister. She's gonna love that. Okay, so moving on. The last person for tonight, I would like to hear maybe from, let's see, Blanca. In your case, Blanca, what is your favorite movie, book, or series? Good evening, Evening. Everyone, teacher. In my case, my favorite, bueno, de movies es varias, son muchas, pero Mhm. eh, the series, me dice, Mhm. es Yellowstone. Oh, okay, that is a good one. Yellowstone. Yellowstone es the Cowboys Mhm. and, and the synopsis de la serie, the Mhm. de- series is and bueno, the fight the territories, se pelean territorio, ¿verdad? Mhm. Ocurren em, algunos homicidios, de las familias atacadas, pero la verdad que me he quedado, creo yo, como por el capítulo 1, quiero ver, de las temporadas, creo que por las 5. Ah, okay. Yo una serie que estaba viendo que me gustaba bastante, pero que no sé ni por qué la dejé, era The Hundred. No sé si alguna vez han visto esa, The Hundred. Este, Estaba bien interesante porque se supone que era como que cada cierto tiempo los humanos que habían sobrevivido a uno de los típicos eventos post-apocalípticos enviaban a 100 chicos que eran como que se habían portado mal a que pues vieran en la tierra, ¿verdad? Si ya era habitable. Entonces, y pues a raíz de eso hay un montón y montón y montón de cosas que suceden. Así que esa me gustaba bastante, o me gusta bastante, no la he terminado de ver. Y la que quiero terminar de ver, pero que nunca encuentro el ánimo, es también Peaky Blinders. The reason why I love Peaky Blinders is because of the English that they use, because it's from England and from kind of old England. So, you know, it's very hard to understand, and I like challenges. So yeah, I love to watch Peaky Blinders, but it has been a while. I think it has been like 3 months since I last watched an episode, and I think I left it on the 3rd episode of the 3rd season. So it's been a while, but yeah, series are great. And the reason why I, you know, enjoy watching series is because they tell a larger story than movies. Pero igual, es algo bien, ¿cómo sería? Bien complejo a veces el compromiso que uno debe tener, ¿verdad? Para ver una serie. Pero bueno, les decía, esta noche vamos a estar practicando esta parte de acá. Esto va a ser hacia el final de la clase. Vamos a tomarnos un par de minutos para cerrar, ¿verdad? Con esta conversación. Sí. The title is very simple. Is it far from here? Okay, just that. Then, as I said last night, we have 2 people being part of it. It's a tourist and a woman. I am going to read it one time right now, just as a practice, and then, you know, you can have, you can have the chance later on to go ahead and practice as well. So, excuse me, ma'am, can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Ok, aquí hay una cosa también que les tenía que mencionar. Por ejemplo, cuando utilizamos it's right behind you, o también podríamos decir it's just behind you. Estas dos palabras se utilizan básicamente en este caso como adverbios. Si ustedes no recuerdan, un adverbio lo que hace más que todo es que le da como un énfasis a lo que ha sido o el verbo o lo que será también el adjetivo. Esto lo que hace principalmente es como exagerar un poco, ¿verdad? Darle un poco más de dramatismo a lo que se dice. ¿Y por qué no? Seguir con la idea que acabo de mencionar, exagerar para que suene, ¿verdad? Como más alta la idea, como de, o sea, está justo ahí, ¿sí? Como cuando ustedes quieren expresar algo así, ¿verdad? O sea, si solo dicen, it's there, entonces no suena tan expresivo, ¿sí? Pero si dicen, it's just there, o it's right there, cualquiera de las dos, o sea, suena como más fuerte, ¿verdad? El decir, o sea, está justo ahí, ¿sí? Porque en español tampoco tenemos como que el montón de formas, ¿verdad? De expresar como ese tipo de emociones, pero pues ya sabemos que en inglés tenemos esas dos, ¿verdad? It's right there, it's just there, o en este caso, it's right behind you, it's just behind you. Entonces, o por ejemplo, si queremos decir, ¿verdad? Qué sé yo, que alguien se perdió de un evento específico. Entonces, por un poquito, podemos decir, you missed it just for a second. O sea, solo por un poquito. Entonces, esas palabras son o funcionan como adverbios para poder darle como ese énfasis más grande al mensaje que estamos queriendo dar. Pero bueno, vamos a regresar a esto más adelante. Ahorita veamos el simple past statements. So, before anything, when we talk about simple past, as I said at the very beginning of the class, we have 2 different categories. ¿Sí? 2 categorías principales que son las que vamos a estar revisando. Una de ellas pues se refiere a los verbos regulares. Los verbos regulares son como los que podemos ver acá. Todos ellos tienen una cosa en común y que es bastante sencillo de ver. Y es el hecho de que los verbos regulares en pasado terminan con las letras ED. ¿Pueden generar o pueden tener cambios un tanto complejos cada uno? Sí, pero no va a ir más allá de que, por ejemplo, lo que podría pasar es que le cambiemos una Y por una I latina y agregamos luego el ED, o pueda que en algún caso solo agreguemos una letra D, y en la mayoría de los casos lo que va a pasar es que vamos a tener que agregar, ¿verdad?, la ED. Pero eso es básicamente lo más común. No hay que recordar que este verbo cambia, este no cambia, este no se parece en absoluto a lo que era en su forma del presente. ¿Cómo sucede cuando estamos utilizando los verbos irregulares? Porque siempre que hablamos de verbos irregulares vamos a encontrarnos con ese tipo de sorpresas. El verbo irregular, a veces el verbo en pasado, no se parece ni por poquito a lo que el verbo en presente es. Entonces, será verdad una de las cosas a tomar en cuenta cuando estemos aprendiendo más acerca de los verbos irregulares. Pero ahorita no nos vamos a complicar tanto con ello. Vamos a revisar principalmente verbos regulares. Entonces, cuando hablamos de verbos regulares, tenemos los siguientes ejemplos. I studied on Sunday. I studied on Sunday. Then we have, you watched television. You watched television. Then, she stayed home. She stayed home. Then we have, we shopped for groceries. We shopped for groceries. And then, they exercised on Saturday. They exercised on Saturday. Entonces, estos son algunos de los verbos más comunes. Studied, watched, stayed, shopped, exercised. Alguien se puede preguntar con este verbo principalmente por qué a veces se utiliza workout y por qué a veces exercise. Eso depende mayormente como de la intensidad con la que realizamos la actividad. El workout es como, o sea, las personas, ¿verdad? Que voy a incluir en esto las personas que vamos al gimnasio, entonces porque pues es un poco más intenso. En cambio, exercise puede ser algo más liviano, o sea, puede ser directamente, ¿verdad? Solo, no sé, caminar, trotar, o sea, nada que sea demasiado exigente. En cambio, workout es algo un poquito más exigente, entonces es la diferencia principal que va a existir entre workout y exercise. Pero bueno, si se fijan, entonces los verbos son bastante sencillos, ¿verdad? I studied on Sunday, yo estudié el domingo, I watched television, yo vi televisión, she stayed home, ella se quedó en casa, we shopped for groceries, compramos, no es groserías, compramos básicos, básicamente. They exercised on Saturday, ellos se ejercitaron el sábado. Y luego tenemos también la forma del negativo, ¿verdad? Porque pues así como hay oraciones positivas, también hay oraciones negativas. Cuando tenemos el negativo, hay algo bien sencillo. Y eso es algo que espero que podamos memorizar desde ahora y que no nos vaya a generar más problemas en el futuro. Y es que cuando utilizamos auxiliares como el verbo did, que es la forma del do en pasado, no hay necesidad de utilizar dos veces el pasado, solamente una vez. Si ustedes se fijan acá, tenemos I didn't study. ¿Sí? I didn't study. No dice I didn't study it. ¿Sí? Que esto es algo que a muchas personas les complica. Voy a aprovechar para mencionar un ejemplo de otra cosa que, pues, ahora que lo recuerdo, en los 2 años que tengo acá en corporativo, creo que solo una vez he dado clase acerca de eso, y es acerca de los adjetivos comparativos y superlativos. Porque los adjetivos, al igual que en los verbos, suele pasar que hay adjetivos regulares y unos irregulares. Pero más que todo, lo que pasa es que hay adjetivos que son cortos, o sea, aquellos que se componen solo de 2 sílabas o menos, de 1 o 2 sílabas, y luego están los adjetivos que son más largos, de 3 sílabas en adelante. Bueno, la situación con lo de los adjetivos es que cuando ustedes tienen un adjetivo corto, solo le agregan ER para hacer un comparativo. Por ejemplo, si alguien es short, ¿sí? Yo solo digo shorter, shorter, y ya está. Ahora, hay personas que cometen el error de decir esto, miren, more shorter. More shorter. Eso es incorrecto, porque esto de decir shorter, esto del final acá, esta R, es básicamente el reemplazo de este more. Al utilizar adjetivos así cortos, si yo digo shorter, he is shorter, o sea, estoy diciendo él es más pequeño. Entonces, no hay necesidad de decir more shorter. Así que esto se los menciono porque muchas personas cometen el error de decir, por ejemplo, didn't studied. Sí, didn't studied. O si no, didn't watch. Entonces, Y eso no debe ser así. Es solamente didn't watch. El verbo que toma la parte del pasado es el verbo did en este caso. ¿Sí, Elizabeth? I have a question. What is the difference when you use do, que es el verbo hacer, y pero también usamos como pregunta? Entonces, y acá. Ajá. Y acá ve, este es el pasado del do, ¿verdad? Sí. El detalle es que do es el verbo, es un verbo que utilizamos mucho como auxiliar. O sea, es un verbo que pues le tocó trabajar más que cualquiera de los demás en inglés. Sí, no hay ningún verbo en realidad que se use, tanto como el do. El do se utiliza tanto en preguntas, de preguntas cerradas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero saber si a alguien le gusta algo, si alguien disfruta algo, si alguien quiere algo. El verbo que voy a utilizar para hacer esa pregunta, primero va a ser do. Do you want, do you like, do you need, do you have. Siempre va a ser do. Luego, cuando estamos haciendo negaciones, si yo, por ejemplo, quiero decir, a mí no me gusta el rojo, el color rojo, yo puedo decir, I don't like color red. Entonces, escucharon, ahí está don't, ¿sí? Lo que sucede es eso, el do simplemente es un verbo auxiliar. Es básicamente como si, qué sé yo, le hubiese tocado la suerte al verbo run, ¿sí? En el caso del do tiene su sentido. Es porque estamos hablando, como usted bien mencionó, del verbo hacer. Entonces, si yo utilizo eso como auxiliar para una pregunta, básicamente lo que estoy tratando de hacer es como preguntar, ¿verdad? Si tú haces o tienes esto, pero el problema es que do no nos tenemos que enfocar en él necesariamente en cuanto a las preguntas. Lo que va a importar más que todo va a ser el otro verbo que va a estar en la pregunta. Por ejemplo, si yo digo do you like, el verbo importante es like. Do simplemente es como el camino que nos va a ayudar a llegar a preguntar eso, ¿verdad? Entonces, si lo tradujésemos de forma directa sería ¿haces a ti te gusta esto? ¿Sí? Sería bien complejo, sería bien enredoso, pero en la gramática del inglés fue el verbo que terminó siendo, ¿verdad? El, digamos, el elegido por el significado que tiene en otros contextos que lo usamos cuando estamos hablando acerca de hacer algo. Entonces, más que todo también en las negaciones se usa porque lo que estoy diciendo es que no hice lo que viene a continuación, o sea, que no hice lo del siguiente verbo, ¿verdad? Entonces, I didn't study on Saturday, diría yo no estudié en el sábado. Entonces, el didn't funciona como para decir no hice, ¿sí? Do es hacer, si yo digo didn't, es no hice. Entonces, en las negaciones tiene mucho más sentido que en las preguntas. En las preguntas, como les digo, es bien extraño, bien enredoso, pero a la misma vez se decidió quedarse con ese verbo porque si no iba a ser más complicado el generar otro o utilizar otro verbo más para las preguntas. Así que por eso es que el do juega por todos lados y aparece por todos lados porque es pues el verbo auxiliar más común. Así como el do también tenemos el verbo have, no es que el do es el único. El verbo have también funciona como verbo auxiliar. El verbo be en algunos casos también. O sea, el verbo be no siempre es el verbo más importante en la oración. Por ejemplo, si yo digo she's walking, entonces no importa que ella está, sino que lo que importa es que está caminando. Por lo tanto, el is va a quedar solamente como verbo auxiliar, porque el verbo importante es el verbo walk. Entonces, por eso nos vamos a encontrar con eso, ¿verdad? Que tenemos muy a menudo la participación de estos verbos auxiliares que simplemente lo que hacen es cumplir como carretera, como camino para que nosotros podamos llegar a expresar que alguien no está haciendo algo, que alguien está haciendo algo o el estado o el momento que alguien está pasando. Ese es el caso del verbo is o el verbo be, más bien, el verbo be. Entonces, por eso es que nos encontramos con él por todos lados. Pero bueno, les decía, tenemos entonces que cuando utilizamos el verbo auxiliar, que es en este caso el did o el didn't para negaciones, no hay necesidad de utilizar una vez más la forma del pasado. El siguiente verbo no debe estar en pasado. Ahora, esta regla dura simplemente hasta que se acabe la oración. Pasando de acá, pasando de este punto, se reinicia la regla, ¿ok? Pasando del punto se reinicia la regla. No es como que ustedes van a decir, qué sé yo, I didn't enjoy the movie, I prefer to leave, por decir algo, ¿sí? I didn't enjoy the movie, I prefer to leave. Lo que estarían diciendo ustedes si lo dijesen de esa forma es, no disfruté la película, prefiero irme. Ahora, diferente... y el problema con esto es que tal vez para ustedes suene bien, pero no tiene sentido en el contexto que se puede estar viviendo. ¿Por qué? Porque si es en el momento, no vamos a decir no disfruté la película, prefiero irme. Así suena casi como, o sea, como si no sabemos hablar. Sería mejor, si vamos a, digamos que yo no estoy disfrutando lo que estoy viendo, sería mejor decir I am not enjoying the movie en forma participativa. Entonces ahí sí, ¿verdad? I prefer to leave. Entonces, pero si yo estoy diciendo algo como una historia, porque cuando utilizo el pasado, básicamente es una historia que estoy contando, algo que ya sucedió, entonces el siguiente verbo también debe estar en pasado. Podría ser, I didn't enjoy the movie, I preferred to leave. Preferred. No prefer, sino preferred. Sí, preferred to leave. Entonces, no disfruté la película, preferí irme. No disfruté la película, preferí irme. Entonces... ese es el tipo de cosas en las que debemos prestar un poco de atención, porque esto, ¿verdad? De esta regla, que es que el did se queda con el peso del pasado, dura, como les digo, hasta que la oración se termina o hasta que nos encontramos pues con este puntito acá. Entonces, es algo que debemos tener muy en cuenta, para que después no vayan a decir, no, es que el profe dijo que después del did no se utiliza pasado. No se utiliza el pasado en esa oración, pero si es una oración diferente, ahí sí, ya empezamos de nuevo, ¿verdad? Empezamos a contar una nueva regla. Ok, entonces, acá tenemos también un poco de spelling, que es lo que les decía de los cambios que se pueden hacer. Es bastante sencillo, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, watch, ¿sí? Watch. Con watch es fácil, solo agregamos un ed para que suene watched, watched. Luego tenemos exercise, fácil, termina en e, entonces solo tenemos que agregar una d. Exercised, exercised. Luego tenemos study, este es de los que más cambian. Study, tenemos una y al final, esta y va a ser reemplazada por una i latina y luego va a sonar studied, studied. Luego tenemos stay, este stay, ¿por qué en el caso de stay no cambia a i latina? ¿Qué idea tienen ustedes de eso? ¿Por qué creen que sucede esto? De que en lugar de seguir el mismo cambio que tiene study, no es así. A ver, Elizabeth, dígame. Porque antes de la Y hay una vocal. Excelente. Muy bien. Cuando tenemos una vocal antes de la Y se mantiene como tal. Sí, no habrá necesidad de realizar ningún cambio. Por otro lado, si es una consonante, ahí sí, ¿verdad? Si es una consonante, vamos a reemplazar la Y y pues esta pasará a ser una I latina y va a ser de study a studied. Entonces, en el caso de stay, es stayed. Sí, stayed. En el caso de shop, este es otro de los casos especiales. A ver, cuando tenemos un CVC, que eso se conoce como un consonant, vowel, consonant. Sí, será esto, CVC, consonant, vowels, consonant. Cuando tenemos ese tipo de verbos o esta composición en los verbos y conste, cuando estamos hablando también acerca de verbos monosílabos, vamos a pasar a tener otra diferencia, que será el hecho de que vamos a duplicar la última consonante, ¿sí? Cuando tenemos estos verbos así cortitos, duplicamos la última consonante y luego agregamos el ed. No pasa esto con verbos que son un poco más largos, ¿verdad? Con verbos que tienen composiciones más grandes, no necesariamente va a pasar esto. Pero con verbos cortos es muy, muy común que se vea el hecho de que vamos a duplicar esto. Ahora, una cosa importante, que de hecho se me estaba pasando por alto mencionarla, es el hecho de que esto del CBC aplica, ¿sí? Desde un punto de vista fonético, no necesariamente desde un punto de vista de estructura, sino desde un punto de vista fonético. Entonces, ¿qué significa esto? Estas dos letras, la S y la H, emiten solo un sonido fonético, y es el sonido sh, ¿sí? Entonces, por eso es que cuenta como una sola consonante. Antes que vayan a pensar, ¿verdad?, que aquí hay dos consonantes, luego una vocal y una consonante. Desde el punto de vista estructural, sí, es así. Tenemos dos consonantes, una vocal y otra consonante. Pero desde el punto de vista fonético, solamente tenemos tres sonidos. Un sonido consonante, un sonido vocálico y otro sonido consonante. Entonces, por eso forma un CBC y por eso mismo pasa a ser shopped con doble P en lugar de shopped con una sola P. Así que son como las reglas básicas que vamos a seguir. No hay cosas más complicadas más allá de esto cuando se trata de los verbos regulares. Con los verbos regulares, eso es todo en lo que nos vamos a tener que fijar. Acá más adelante, de hecho, hay una lista que tenemos, o sea, donde hay un poco más de verbos. Pero antes de eso, quisiera escuchar que ustedes me ayuden a leer, a practicar, digamos, estos verbos. Y quiero escuchar, antes de ver esa práctica directa de pronunciación, cómo vamos a pronunciar estos verbos. Lo voy a hacer yo una vez. Vamos a enfocarnos principalmente en estos, porque con el didn't no me funciona tanto, porque aquí no voy a poder escuchar cómo pronuncian los verbos. Quiero escuchar estos de acá, los que son positivos. Entonces, los voy a pronunciar una vez más, así prestan atención, y luego escuchamos cómo lo van a decir ustedes. So we have, I studied on Sunday. You watched television. She stayed home. We shopped for groceries. They exercised on Saturday. They exercised on Saturday. Muy bien, vamos a ver entonces. Vamos a leerlos todos, ¿sí? O sea, a la persona que elija tendrá que leerlos todos, todas las oraciones. Vamos a escuchar de parte de... Let me see... Abigail. So, Abigail, can you please help me read these sentences? Abigail salió del chat. Muy bien, entonces vamos a ver. How about we hear from Xiomara. Xiomara Pineda. Okay, it's okay, Abigail. I'm just kidding. Okay, right, Elizabeth then. Because, yeah, Xiomara wasn't ready either. So, Elizabeth. Okay. Coach, can you repeat what is the pronunciation? We shopped for groceries. Groceries, groceries. Groceries, groceries. We shopped for groceries. Okay. Mm-hmm. I studied on Saturday. You watched TV. She studied home. We shopped for groceries. they exercise on Saturday. Very good. You did great. Nice, nice, nice. Very nice. Ok, aquí la única diferencia con este es que, pero eso es algo más de costumbre. El hecho de que la letra D muy comúnmente se pronuncia como una letra R. Más que todo ya hacia el final de las palabras. Cuando la letra D está al final, es muy común que se pronuncie como una R. Study, ¿sí? Entonces, en este caso sería studied, studied. O sea, no les voy a decir que van a decir study necesariamente como una RR completa. Tampoco vamos a decir study, sino study, ¿sí? Study. Sí suena como D, pero no necesariamente. Lo mismo que pasa con tomato. O sea, la última también es una T, pero para suavizar un poco la palabra, la R se interpreta como un sonido un tanto más suave, ¿verdad? Que decir tomato o tomato. Entonces es mejor tomato. Conste, esta principalmente, este cambio de pronunciación es en el inglés estadounidense. No necesario, o bueno, americano, porque vamos a tomar en cuenta también que en Canadá se ven esas diferencias. En inglés es, por ejemplo, de Australia o de toda África, Inglaterra, pues vamos a decir studied, ¿sí? Con la D, study, studied, entonces va a ser diferente, pero acá podemos tener esa ventaja, decir studied, I studied on Sunday, o study en el caso del verbo base, ¿verdad? Bueno, a ver, let's see, pero lo demás, muy bien, muy buena pronunciación en cuanto a los verbos, que es pues lo principal ahorita. Vamos a escuchar quizá de parte de Connie. Ok, thank you. I studied on Sunday. You watched television. She studied from. We shopped for groceries. They exercised for survey. Okay, great, very nice. Esta es stayed y shopped. Stayed and shopped. Muy bien, pero lo demás, excellent. So, studied, watched, stayed, shopped, and exercised. Let's see if we hear from one more. Probably from... Hoy creo que solo Oscar es el único hombre que tiene. Oh, Flor. How about you, Flor? Can you please read these sentences? Flor Ramos? Hi. Hello there. I am a student on Sunday. You watch television. She stayed home. We shop. Ahí me equivoco. Shop, sí, está bien. Shop for groceries. Uh-huh. They exercised on Saturday. They exercised on Saturday. Ok, nice. The verbs were great, sí. En cuanto a la pronunciación de los verbos, lo hicimos muy bien. Por eso me encantó como dijo watched. Este es uno de los verbos que es complicado a veces llegar a pronunciar de forma correcta, pero muy bien, watched, sí. She watched, okay, or you watched. Great, very, very nice. Stayed, shopped, and exercised. Perfecto, muy bien. Creo que una persona más y luego tenemos la práctica de la conversación y con eso pues básicamente estaríamos cerrando la noche. Así que quizás Oscar, would you mind Oscar reading these sentences that we have over here? Seems like he does mind. Okay. How about we have, let's see. Mercedes, would you mind helping me, Mercedes, with reading these sentences? Can you repeat, please? Todas. Oh, I study. Oh. Perdón, yo creí que me estaba pidiendo que las repitiera todas, lo siento, por eso lo dije así. Ok, go ahead. Y después vemos que, cómo lo podemos hacer. Lo siento, teacher, que me levanté un momento. Está bien. No, pero continúe con estas. Ah, ok. I'm studying on Sunday. You watch television. She stayed home. We stopped for groceries. They exercised on Sunday. Oh, perdón, Saturday. Ajá, great. Muy bien. La única sería esta, shopped. Sí, shopped. Muy bien. Muy bien. De hecho, el resto estuvo excelente. So, nice. Very, very nice. Bueno, una vez más. Acá está, esa es la conversación que vamos a practicar ahorita. O sea, solo lo vamos a hacer, ¿verdad? Para tener una última práctica antes de irnos. Así que ahorita les voy a habilitar los breakout rooms para poder practicarla. Algunos compañeros no están disponibles, por lo tanto, hoy vamos a hacer grupos un tanto más grandes. Las personas que no contesten, pues los dejamos ahí, ¿verdad? Porque pues... como les digo, algunos no están disponibles de momento para participar. So, let's go into the breakout rooms, guys. Yo sí, me avisan si la logran ver. Sí. Aquí. Ya, no sé cómo iniciamos. ¿Ustedes digan quiénes inician? Yo empiezo. Hola. Hola, yo voy a empezar. Ok. ¿Con quién voy a...? Conmigo, si quiere. Ok. Excuse me, ma'am. Can you help me? How would you get at St. Patrick's Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Okay. Thank you. And where is the Empire State Building? It's far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay. Vaya, continúen, niñas. Hoy otras dos. Si gustan, voy yo. Vaya. Ok, puedo yo también. Sí. Ok, entonces Ana y en mí. Claudia. Oh. Claudia. Ah, Claudia en mí. Fifth Avenue, 15th Street. St. Patrick is on the right. It is near Rockefeller Center. Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? It is far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay. Bueno, yo voy a ser turista, pero ¿con quién más está? Yo estoy acá. Ah, va. Ok. ¿Pero usted qué hizo? ¿Turista o mujer? No. Es nueva ronda. Ah, es nueva ronda. Ajá. Va. Entonces, ¿participo yo o no? Sí, comience. Vale. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 15th Street. St. Patrick is on the right. Is near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. It's right behind you. Just turn around and look out. Okay. Listo. Pues si quieren vamos a mostrar ronda y también ustedes los papeles y después nosotros. Ok. Bueno, interesante que ya estaban queriendo pues trabajar, ¿verdad? Cambiar papeles en un grupo, pero el tiempo ya no nos da para más. Así que con eso tenemos que cortarlo. Igual, creo que es interesante también tener prácticas así un poco más cortas. O sea, no es necesario todo el tiempo, ¿verdad? Que la práctica sea tan extensa. Así que, buen trabajo. O sea, me gustó escuchar que estaban participando la mayoría en la práctica de la conversación. Así que, muy bien hecho. También les animo a seguir siendo así, ¿verdad? Que quieran ser parte de la práctica, no solo dejar que, pues, cuando sea la última chance de participar, sino animarse a participar de primeros y pues estar ahí, ¿verdad? Para poder ser parte de la práctica misma. Así que bueno, como les digo, lastimosamente hasta aquí nos dio el tiempo de hoy. Mañana tenemos la última clase de la semana, si todo sale bien. Y pues ya estaríamos cerrando la tercera semana. A espera solamente ya pues de las últimas 4 clases, ¿verdad? Pero bueno, for now, I think it's all. So thank you guys very much for your attention and participation in this evening's class. I hope you have an amazing rest of your night. And I also hope I'll see you tomorrow again. So bye-bye for now and have a good one. See you tomorrow. Bye. Okay, see ya.